Ahora está aquí, editado, exhibido, tanto tiempo perdido, recuperado, llenándose de polvo, lo leías, corregías, porque en cierta forma era un espejo de tu vida. Son algunas palabras de Fermín, de mi hijo, que se lo hizo a Jorge. Lo conoció poco, en realidad, por una cuestión generacional, pero bueno, a lo último, junto con Ignacio, lo llegaron a conocer realmente a Jorge, que no era fácil, que no era poco. Esta es una presentación de su libro, que tuvo su historia, que fue tantas veces perdido, quemado, bueno, los que lo conocieron a Jorge, como todo lo que hacía, bueno, pero al final de su vida y al final de sus días él quiso esto. Por eso, por eso estamos todos acá, los amigos de él, los que lo conocieron, y Jorge, una persona que era así, o muy querida, o lo queríamos matar. Yo creo que era así un poco Jorge. Pero para nosotros, tanto para mí, para mis hermanas, que para Leo, para Pichón, para Liliana, gente que tanto lo quiso y todos los que estamos acá. Lástima que no pudo estar mucha gente. Hay mucha gente que no pudo estar, que es Marina Farinetti, que nos ayudó a editar, que no sé qué pasó, parece avilelada porque no la pude rastrear en los últimos días. Me dijo que venía con los editores, bueno, no sé qué pasó. A Marina agradecer enormemente a Los Raros, que es la editora que editó el libro de Jorge, a la Biblioteca Nacional, que se portaron no bien, sino súper bien con nosotros. Y una pequeña anécdota que fue esto del libro, que surgió muy espontáneo todo esto, porque en realidad esto yo nunca pensé que iba a pasar hoy, tan rápido. Ustedes pensarán dónde se va a comprar el libro, que va a estar a la venta, y que lo que se recaude para el libro va a ser para dos nenitas que él quería mucho, que es Noelia y Emiliana, y que siempre me hablaba, dos amigos de él, el Cui y, ¿cómo es el chico este? Rocha, que lo acompañaron durante mucho tiempo. Entonces consideramos que lo mejor sería que lo que saquen del libro sea para las dos niñitas que lo van a disfrutar. Él los quería muchísimo y decía que desearía que tuvieran un buen futuro y que se lo veía. Entonces creo que es el mejor homenaje. Yo sé que todo el dinero que se venda y si se vuelve a editar va a ser para las dos niñitas. Nada más. Porque era amigo de mi tío Cola. Entonces Quilito siempre lo llevaba a casa. Él conoció a mi abuela y yo me crié ahí en esa casa. Hacía renegar mucho, al principio no lo entendía, pero después nos fuimos haciendo grandes y nos hicimos muy amigos, con todas las diferencias que había, porque era raro, era difícil. Pero también tenías que pensar, o yo lo pienso y lo pensé, en cómo se había criado. Viste, el papá faltó muy joven, la mamá muy enferma, vivió muy mal la época de los militares. Él no era montonero, no era nada, pero siempre andaba por ahí. Entonces sufrió. Fue cuando ya casi vino definitivamente a Salto. Esa vida de bohemio lo marcó a fuego. Lo marcó a fuego, era muy, muy buen artesano. Me hacía guardar cosas en casa, pero por años, y después un día venía enojado y las quemaba. Pero fue una persona muy querida. Yo la extraño mucho, aunque nos peleábamos mucho, por nuestras diferencias. ¿Qué eran
¿Cuál era la diferencia que los marcaba? ¿Algo que recuerde, que nos pueda contar, que lleve en la memoria? Por ejemplo, él me decía que yo era estructurada. Y yo le decía que no, que tenía horarios que cumplir por mi trabajo, por mi hija, porque había que limpiar la casa. ¿Viste? Por todas las tareas que realiza una mujer. Entonces, que eso habría que dejarlo de lado. Y este libro, no te imaginas las veces, las partes que hemos leído juntos y que decía, y esto lo voy a arreglar, y ya lo había terminado, y volví otra vez con todas las copias y me decía, mira, vos te parece que esto está bien, que le digo, Jorge, está bueno, no lo leas más, cerralo. Y lo que luché para que lo publicara. Y cuando María Elena me dijo que iba a salir, te juro que me dio una muy, muy gran tristeza. Pero a su vez pienso que él de arriba lo está viendo. Lo que sí, obviamente. Y seguramente está aquí entre nosotros deambulando de mesa en mesa. No, no se va a ir nunca. Son esas personas que uno va a llevar en el corazón el resto de la vida. Sí. No te vas a olvidar nunca de él. Y sus amigos le han hecho y le siguen haciendo honor a esa amistad. Yo pienso que sí, que la gente que lo quiso, que no lo utilizó, aunque él no te creas, que lo podían utilizar por ahí nomás. Era inesperado en las horas que llegara y en casa se quedaba horas. Y bueno, era una compañía. Las diferencias eran, ya te digo, por que me decía estructurada, pero por lo otro no sabíamos leer mucho de filosofía. A mí me encantaba, me gusta muchísimo la música. Y bueno, esa fue la vida. Sí, una gran amistad. Y también muy amigo de mi esposo. Él le llevaba mucho el apunte, ya en los últimos tiempos que no podía caminar. Viste, es que les era dificultoso. Él se descompuso en mi casa. De ahí fue al marcapasos. Y la primera salida del hogar, porque alguien lo tenía que atender los primeros meses, fue a casa, después lo acompañé, me dijo que no se iba a quedar, no, y no se quedó. ¿Hizo su voluntad hasta su último momento? Hasta el último momento, sí. Esa rebeldía que lo caracterizaba por ahí también. Yo pienso que fue la vida. No, viste, al no tener hermanos, al no tener una familia estable, un lugar de contención. La única contención era así cuando vivía en la quinta de mi tío o que vivía con el otro tío, pero después no tuvo. No tuvo como uno que decís, esta es mi casa y acá voy, viste. Y yo pienso que le faltó desde muy chico eso. El mejor recuerdo que usted nos puede traer es esto, la amistad, el honor a la amistad, a esa unión tan linda que los separaba en algunas ideas y los unía en muchas otras, pero preservando la amistad. Preservando siempre la amistad. Ojalá que, bueno, vamos a disfrutar juntas la noche, haciéndole honor a este gran amigo que ha sido Jorge Vilela y que aún está entre nosotros. Y vos no sabés las tristezas a veces que tengo en el día y las veces que me acuerdo de él. Los seres que no están son seres de luz y hay que recordarlos con una sonrisa, con lo mejor que nos dejaste. No te imaginas lo contento que se puso, porque siempre hablaba que cuando me jubilara ponía el negocio. Bueno, para mi hija se lo pusimos con mi marido. Lo que él disfrutó ese negocio, lo poquito que pudo estar, ¿no? Y va a seguir estando, sí. Gracias a ustedes por estar. Y sí, es así, es simplemente así. ¿Qué era Jorge para vos? Por ahí es medio redundante esto. No, bueno, aparte, por supuesto, de ser mi primo, era una persona, qué sé yo, Jorge era una persona que o la aborrecías o la querías mucho, no tenía grises. Y bueno, y para mí un
es muy emotivo esto de poder, de que se pudo realmente editar la novela que él tanto quemó, que él tanto... Yo no sé si hubiera estado vivo Jorge lo hubiéramos podido hacer, porque daba tantas vueltas. Pero a lo último, cuando ya estaba enfermo y ya estaba en sus últimas épocas, lo quiso. Y bueno, y como él lo quiso, acá estamos. Acá estamos. Se cumplió y para mí es maravilloso estar con los amigos y bueno, y eso. Bueno, y tan querido, porque todo el mundo lo recuerda así, como vos decís, o lo querías o lo aborrecías. Bueno, hemos visto gente que realmente lo ha querido muchísimo. Totalmente, y todavía lo sigue queriendo. Totalmente, hace poquito que se fue, pero yo creo que se fue tranquilo y bueno, y nosotros le estamos extendiendo todo lo que él quiso a lo último, porque en el fondo quería esto. Y bueno, y acá estamos. Bueno, ¿y de qué se trata la novela? Por ahí para la gente que nos ve, que por ahí que se interesa o tiene ganas de leer. Bueno, la novela es una ficción, supuestamente recreada en Salto. Yo creo que cada uno va a saber en su colectivo imaginario, se va dando cuenta despacito qué es lo que trató la novela. Es una novela en Salto, no digo nada más que eso, porque tiene muchos matices y cada uno lo interpreta como quiera o, bueno. Como pueda a medida que lo va leyendo. Totalmente. Está. Es eso, nada más que eso voy a decir. Está bien, bueno, te vamos a dejar en libertad porque sí, bueno, sí, ya comienza la presentación. Está bien, gracias. Gracias por la emoción, gracias por permitirnos compartir este momento tan lindo. Gracias a ustedes. Y bueno, para mí es fuerte. Nos imaginamos que sí, porque sí. Más cuando unen los lazos de sangre. Totalmente, ya lo creo que sí. Es cierto, nos conocíamos cuando teníamos 10 años. Él venía acá a Salto, vivía en Buenos Aires, en las vacaciones de verano. Mi padre tenía una confitería, al lado donde hoy está el negocio de Pagnoni, el Divino Botón. Ahí había una relojería. Bueno, él venía a visitar su familia y bueno, y de ahí nos conocimos. Toda una vida. Bueno, y si vos me preguntás quién es Jorge Vilela, quien lea este libro... La mañana del 10 de enero. La mañana del 10 de enero. Es un espejo de su vida, exactamente. Jorge Vilela, nosotros lo veíamos, o la gente, mejor dicho, lo veía, un tipo bohemio, que deambulaba en las calles de Salto, parco, muy distraído, pero no olvidemos que de Polonia... De la Dirección de Cultura de Polonia vinieron dos veces a filmarle dos películas, una en el año 92, 93 y otra en el año 2004, 2003. Dos películas porque él era íntimo amigo de Gombrowicz, es un poeta polaco, a la altura de Borges acá en la Argentina. Bueno, era muy amigo, 10 años compartieron la vida ahí en Tandil. Y los polacos no sabían nada de la vida de este poeta, bueno, porque estaba exiliado con Argentina. Jorge, no hace mucho tiempo, era el año pasado, vino un periodista de La Nación y escribió en la revista La Nación dos páginas, en colores, las fotos de él y todo, contando todo un poco su vida. Vivió mucho tiempo en Brasil... Estuvo en la Bienal de Brasil con unos amigos, sacó unos premios. Bueno, ese era Jorge Vilela. Era un artesano de primera, pero nunca vendió sus obras. Las prestó, las perdió, se lo olvidó en algún lado o desaparecieron. Este es el único libro que se publicó de él, porque anteriormente había escrito... tres o cuatro o cinco obras la había escrito. Él trabajaba en una máquina Remington siempre. Bueno, terminaba, se la daba a conocer a los amigos y terminaba por quemarla después. Terminaba por quemarla. Y la última vez, qué lástima que... ¿Por qué eso de quemar un material?
materialista. Era una manía que tenía, porque él quería ser, siempre decía que tenía mala suerte. No, él buscaba la mala suerte. Él solo se frustraba en las cosas que hacía. No sé, tenía... Pero no terminaba de gustarle el producto terminado. Le gustaba muchísimo, pero un día se levantaba de otra manera... Y lo que había hecho lo rompía, o lo regalaba, así era él. Fue un bohemio toda la vida. Y esto, este libro se publica ahora el 29 de este mes. Va a ser un año que murió Jorge, este post-muerte. Este libro, ¿sabe quién lo publicó o quién lo editó? La Biblioteca Nacional Argentina. Poca cosa, ¿no? Todos los años, la Biblioteca Nacional Argentina, entre autores desconocidos, publica un libro. Este es el libro número 48. Hace 48 años que la Biblioteca Nacional Argentina viene publicando todos los años un libro por cuenta de biblioteca. O sea, que este es el autor 48. El 48, sí, que eligió entre cientos y cientos de autores la Biblioteca Nacional Argentina. Un orgullo para la gente de Salto que haya sucedido esto. Y un orgullo, y nosotros estamos contentísimos, los amigos, que por fin una obra terminada de Jorge la vamos a poder conocer todos, sí, todos, menos él, que no, desgraciadamente no la va a ver. Por eso, pero queda como recuerdo su bondad, su buen corazón. No sé, la gente decía, qué tipo raro, pero tenía un corazón tan grande que ustedes no se imaginan. Muchos vivió... lo conocimos a través tuyo, Pichón. Muchos tuvimos la posibilidad de conocerlo a través tuyo. Sí, sí. Bueno, vivió siempre en la pobreza, en la extrema pobreza, siempre. Pero a él no le importó, para nada, para nada. Él era así. Alguno le regalaba un traje, otro le regalaba un pantalón, otro le llevaba de comer, pero el premio que vos le podías dar a Jorge era una botellita de vino tres cuartos que le duraba casi una semana. Pero lo disfrutaba, eso es lo mejor que le podía hacer. No le importaba si era una corbata, un traje o lo que sea. Pero sí le importaba cuando recibía esa botellita de vino. La miraba así y la adoraba. Ese era Jorge Vilela, un bohemio fenómeno. Lo vamos a recordar toda la vida. Gracias.